Está sudada. ¿Pero por qué? Ponte aquí. Oye, mira que se va a hacer. Pero el programa es una cosa muy. Pero si esta niña te lleva un mes aquí. Sin cállate. Daniela y Boris, y hablando de películas. Hablando de películas, ¿sabes ese momento increíble que hizo la carrera? Sí, sí, sí. No, sí, que sí, no, sí, si no es tu momento, no. No, no, que sí, ¿sí no? En serio. Sí, 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 sientes preparada. No, no, Daniela, yo lo que iba a decir es que esta vez voy a estar un poco más cauta con los afrodisíacos. Ah, vale. Acabamos. ¿Eres una de las afrodisíacas? Oye, a mí, sí, mira, a mí me hizo un efecto alucinante. Increíble, ¿eh? El afrodisíaco tenemos que recomendarlo. El del otro día, el hueso de pene de... Del hueso de pene, el cartílago. No sé qué animal. Pero no, yo creo que fue más bien psicológico. Cusombo solo. La película, la escena de la película, Instinto Básico, es ese momento increíble que Sharon Stone desdobla las piernas y las vuelve a cruzar y ¡zas! Se ve un flash de labio vaginal. Impresionante. Y vuelven locos a esos policías que la están persiguiendo, porque es sospechosa. Conocemos Distinto Básico. Michael Douglas no puede más y se levanta. Claro, y ya le dice, es verdad que le gustan los juegos, yo creo que tú y yo tenemos que repetir ese escena ahora. ¿Qué me dirás? ¿Qué me estás diciendo? Ve. Daniela, tú te sientas. En sus momentos cinematográficos. Tú te sientas, yo me siento y te interrogo. Ya estás perfecta. Te interrogo y te digo. Espera un momento, te interrogo. ¿Es verdad que le gustan? ¿Te has depilado? ¿Quieres callarte? Pero qué anticlimática, repito. Es que si no le entra como una panocha. ¿Quieres hacer el favor? ¿Es verdad que te gustan los juegos? ¿Tú qué crees? Ahí, mira. A ver si aprendes a sentarte. Tiene un poco más de jamón que Sharon. ¿Puede repetirlo? Sí, muy bien. Es que con la pierna gorda que tiene... ¡Cállate! ¡Vea! ¡Hombre, por favor, ve! ¡Cállate! ¡Te marchas de aquí ya! ¡Y te vas! ¡Me parece fatal! ¡Aquí estamos tratando de vivir fantasía! ¡Vete donde quepas! ¡De ambientarnos un poquito, por favor! Con la piernota esta no se le ve el coño. ¡Hombre, vamos a ver! ¡Podemos recuperarlo! ¿Qué ha dicho? Vea, no le hagas caso, no es verdad, porque... Pero es puede, que sí que se ve, vea, fíjate. ¿Puede repetirlo? Ahí está. ¿Se ve o no? Vale. Forma parte de la ceremonia. Ella, tú tienes que ahora hacerme el diálogo. Claro, claro, claro. ¿A ti te gustan los juegos? Ya que lo haces... A ver si eres elegante un poco. Tomás, pero, un a ver, repite. A ver. No, si no se ve nada, no sufras. Si se haces una cosa hermética que parece... Pero ¿cómo así? ¿Qué quieres? Mira. Bueno, pues mira, a ver. Esta chica lo está viendo todo. Me ¿desde dónde? Viendo... ¿Se ve? ¿Lo has visto? A ver, el micrófono, por favor, esta señorita. Por favor. Un micrófono. A ver, Boris, ¿cómo lo haces tú? A ver, tú, por favor, ¿tú lo has visto? Sí. ¿Tú lo has pero visto? Es que... Tú se lo bien. Y el mío... Y tú tienes... Tú cruzas... Isabel, ¿puedes cambiar las piernas de postura? Daniela, ¿sabes? Ya está. ¿Qué querías, tío? Ya está. Mira, hoy te has pasado. Yo siempre intento hacer las paces con ella, pero hoy se ha pasado. No, tía.